Salutacions, senyores, senyors, molt bona vesprada. Gràcies un dia més, una setmana més, per la seva atenció. Comencem tot seguit el Notícies 12 de la Marina Alta i la Marina Baixa, fent-los un xicotet resum d'algunes de les notícies que els contarem. Per exemple, fem un balanç positiu de la prova esportiva Ocean Altea, una competició que ha omplit els hotels d'esta localitat alacantina. Durant el cap de setmana, Benidorm ha acollit la tradicional acampada de les penyes, vora 3.000 persones. Components de 154 penyes han assistit. La Vila Joiosa comptarà amb un nou càmping temàtic, 6a edició del concurs nacional de gossos Vila de la Nucia. La Corporació Municipal de Finestrat rep un grup de francesos de la localitat agermanada Saint-Vory. Dènia tanca el túnel del castell per despreniments de pedres a la part de la rotonda de les muralles. Algunes de les notícies que els contem als pròxims minuts. Comencem. Altea acogió el pasado fin de semana, del viernes 24 al domingo 26 de abril, una de las pruebas del Circuito Internacional de Natación en Aguas Abiertas, Oseaman. Las pruebas de natación en mar abierto, que unen la velocidad y la resistencia de los atletas, se disputaron el domingo por la mañana en aguas de la Bahía de Altea, con una prueba de 10 kilómetros con salida en Villa Gadea, en la Playa de la Olla, y meta en la Playa de la Roda, en el Paseo de San Pere. Otra prueba de 5 kilómetros y otra popular de 1,5 kilómetros que se disputaron frente a la Playa de la Roda. Los 550 nadadores venidos de diferentes países del mundo y de otras autonomías españolas se dieron cita en Altea durante la semana pasada para preparar y afrontar la dura prueba del domingo por la mañana, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Natación en aguas abiertas. El alcalde de Altea, Miguel Ortiz, mostraba su satisfacción por la repercusión que ha tenido la organización de la primera prueba de Ocean Man en la localidad de Altea y señalaba lo importante que es organizar este tipo de eventos para desestacionalizar el turismo. Y uno de los objetivos que nos planteamos en esta legislatura era precisamente el relacionar el deporte con el turismo y crear determinados eventos deportivos que no fueran estacionalizados, es decir, que no se correspondiesen con un puente o con las temporadas altas turísticas, sino que apoyasen a nuestros hoteles, a nuestros comercios y a nuestros restaurantes en las épocas pues, más difíciles. Así, pues, recuerdo que organizamos hace un poco más de un año un campeonato de dardos, donde vinieron centenares y centenares de personas, una competición de vela con la Flying Dutch. Hoy, este fin de semana tenemos precisamente el Ocean Man. Y inmediatamente a continuación, a partir del miércoles, tenemos una competición de ping-pong donde vendrán también centenares de participantes y esperemos que Altea esté, como este fin de semana, a rebosar. El edil de deportes, Sebastián Gómez, hacía un balance muy positivo de la jornada que calificó de éxito tanto en el plano deportivo como en el turístico. La repercusión a nivel turística en Altea pues ha sido bastante fuerte. Hemos tenido prácticamente el 100% de la ocupación hotelera en casi todos los hoteles de Altea. Hemos hablado con ellos y bueno, nos lo han confirmado. Además, también la semana de antes pues hicimos una notificación vía carta desde la concejalía y llevándole el cartel del evento a todos los locales del Frente Litoral que creíamos que eran los que más repercusión iban a tener porque era donde se realizaba el evento. Y bueno, y pudimos comprobar que durante toda la mañana del domingo todas las terrazas del paseo marítimo y de alrededores estaban bastante llenas de todos los, no solamente participantes, sino de los acompañantes. También pues tenemos noticias también de que el alquiler de apartamentos también ha sido un éxito. La gente, los participantes que venían sobre todo de otros países fuera de España, pues han aprovechado y han alquilado apartamentos en Altea para pasar no solamente el fin de semana, sino también parte de la semana anterior. Y bueno, pues por lo tanto desde el Ayuntamiento creemos que ha sido un éxito no solamente a nivel organizativo, sino a nivel de repercusión. El edil finalizaba su valoración con el deseo de que el próximo año Altea siga siendo una de las pruebas del circuito internacional de Ocean Man y agradecía el trabajo realizado en la organización al personal del Ayuntamiento, Protección Civil, Radio Altea por la difusión del evento, el Club de Natación Altea por su participación y difusión de la prueba y sobre todo a los muchos voluntarios que han contribuido con su trabajo al éxito de esta Ocean Man. Nigela Lloret, edil de turismo del Ayuntamiento de Altea, ha anunciado las actividades que desde la concejalía se han diseñado de cara al Puente de Mayo.
Así, el próximo viernes, día 1 de mayo, tendrá lugar la ruta guiada Conoce Altea, una visita que recorrerá la zona del casco antiguo de Altea, y el día 2 de mayo la ruta senderista será por el cauce del río Algar. El punto de encuentro de las dos rutas será Turist Info de Altea, situada en la planta baja del ayuntamiento, en la plaza de José María Planelles. Se recomienda calzado cómodo para las dos actividades, así como gorra y agua para la ruta del río Algar. Todas las personas interesadas en asistir a estas actividades pueden inscribirse en Turist Info de Altea. Viernes día 1 haremos la conocida ruta Conoce Altea, que tanto gusta a todas las personas que asisten a ella. Una ruta que durará 2 horas, para la que se espera pues que vengan las personas con calzado cómodo, son 2 horas. Y recorremos desde la Turist Info Altea, aquí en la planta baja del ayuntamiento, como siempre esperando a nuestros turistas, y desde ahí empezar toda la ruta que desemboca en el casco antiguo de Altea. Así pues, esto será el viernes, día 1, y será un máximo de 30 personas, y ponemos ese máximo para atender mejor, lo mejor posible, a todos nuestros asistentes. Y el sábado día 2, a las 9:30 de la mañana, tendremos esa ruta tan maravillosa por el río Algar, que recorreremos de la mano de nuestro guía para que nos muestre pues este paraje natural tan importante que tenemos en Altea, y que con ese buen tiempo también recorreremos pues muy agradablemente para llegar hasta el final del recorrido y vuelta a la oficina de turismo de Altea. El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Altea, celebrado hoy lunes 27 de abril, ha tenido como primer punto del orden del día el sorteo a través del procedimiento informático de la composición de las mesas electorales para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. El concejal de Hacienda, Pedro Barber, informaba que en los próximos días se notificará personalmente a todas las personas que tengan que participar en la jornada electoral, y en 2 o 3 días se colgará el listado en la página web del Ayuntamiento para que todos los ciudadanos puedan consultarlo. El primer punto del orden del día del Pleno era el sorteo de los integrantes de las mesas para las elecciones del 24 de mayo, el sorteo de presidentes, vocales y sustitutos. Se sorteó hoy. En estos 2 días empezaremos ya a notificar a todos los que han salido agraciados, en este caso dentro, para formar parte de las mesas, la notificación personal de que son parte o de que han salido, vamos, como presidentes o como vocales. Una vez estos 2 o 3 primeros días, yo creo que se publicará en la web todo el listado de personas que van a formar parte de las mesas. Es un tema simplemente administrativo, de sorteo. Y en fin, un trámite más dentro del programa, dentro de los pasos que hay que dar para las elecciones municipales. El Club Náutico de Altea ha incorporado un nuevo yaúd para su sección de remo, con el fin de ampliar la capacidad de los entrenamientos y potenciar esta disciplina deportiva. Se trata de una embarcación de competición de 8,5 metros de eslora y 150 kilos de peso, y fabricada con la fibra de carbono y Kevlar. El barco se ha bendecido este fin de semana con la ayuda del párroco de Altea, José Avellán. Para esta ocasión, el Club Náutico de Altea ha nombrado como padrino a Sergio Salas, de 3 años de edad e hijo de una ex remera del club, Eva Silvestre. El pequeño, con la ayuda de su madre, se encargó de bautizar el barco con cava y de descubrir su nombre, San Miquel II. De las Peñas de Benidorm. Más de 2.000 personas nos hemos congregado en la parcela del Murtal. Durante todo el fin de semana se ha celebrado en Benidorm la tradicional acampada de peñas, ubicada este año en la partida del Murtal. Allí se han congregado un total de 154 peñas, es decir, cerca de 3.000 peñistas, que disfrutaron de un intenso programa de actividades elaborado por la Asociación de Peñas Verge del Sufrage. Bueno, pues lo estamos pasando bastante bien aquí, toda la corte, la reina, las damas y por supuesto la comisión. Y la verdad que bastante bien, todo muy bien organizado, nos ha salido buen tiempo y de momento bien. Durante la acampada se ha desarrollado una vez más la campaña Conocement para concienciar sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas de una forma descontrolada. Numerosos peñistas han pasado por el divertido fotocall bajo el lema Conocement durante 2 horas y pudieron degustar un mojito sin alcohol para la ocasión. También se instalaron hinchables para los más pequeños de la casa y se celebraba una intensa y concurrida sesión de zumba.
concursos de postres, duelo al sol de charangas, concursos en varias peñas, baile y DJs. También el domingo se desarrolló el concurso libre de arroces, entre otras actividades de lo más variopinto. En definitiva, un fin de semana de convivencia muy especial para los peñistas de Benidorm. ¡Viva la fiesta de Benidorm! Un estudio cifra en 9 sobre 10 el nivel de la satisfacción de los usuarios de la Tesorería Municipal. Eso es lo que afirma la edil de Hacienda Natalia Guijarro, que anunciaba además que la Tesorería Municipal opta al certificado de calidad CAF 2013. La edil se ha mostrado satisfecha y destacó que con esto se convertirá al Ayuntamiento de Benidorm en una de las primeras administraciones públicas en obtener esta certificación de calidad. Estamos muy contentos con los resultados, con el nivel de satisfacción obtenido en el año, en diciembre del 2013 era de un 8,3. Luego se realizó otra en junio del 2014 y fue un 7,9, pero los resultados que hemos obtenido tras la, terminar la planificación en diciembre del 2014 y ponerla a punto es de una media de 8,92. El CAP 2013, puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda, tiene como objetivo mejorar las organizaciones públicas por medio de la autoevaluación. Según ha indicado la concejal de Hacienda, el 10 de marzo se presentó la nueva en memoria y en un plazo de máximo de 5 meses, Guijarro se mostró convencida de contar con la certificación. El 10 de marzo hemos presentado esa nueva memoria y que en un plazo máximo de 5 meses esperamos, vamos, tenemos casi total convencimiento que obtendremos el certificado de calidad, convirtiéndonos en una de las primeras administraciones públicas de España en obtener dicho certificado. Guijarro ha puntualizado que esta distinción de calidad es a nivel europeo y tras su consecución solo se deberá mantener cada 3 años. El joven benidormense Juan Miguel Martínez Bueno ha editado un CD solidario a beneficio de la investigación sobre las enfermedades raras que se presentaba en la Casa del Fester este fin de semana. Y es que Juan Miguel tiene el síndrome de Merkelson-Rosenthal, que padecen en estos momentos solo 5 personas en toda la comunidad valenciana. Pues para mí supone mucha alegría, mucha fuerza, mucha voluntad y la verdad que mucho trabajo también, porque la música realmente es trabajo. Dedicación, no es fácil en la música decir, ahora voy a cantar y ya está, no, es trabajar, duro, duro y duro. Vamos a ver, él me pasó unas canciones cantadas a capela y yo de ahí intenté crear una música que tuviera vida, melodías que tuvieran vida. Aquí pues hoy ha sido un acústico de una sola guitarra, pero realmente, como él ha dicho en el disco, pues la música está más viva. Está mucho más viva. Y yo lo que quise dar al disco es eso, vida. Mira, este disco solamente es un pequeño adelanto. Son solo 3 canciones, pero que ya estamos trabajando en las otras 7. La iniciativa de Juan Miguel ha sido componer sus propias canciones como un reto de superación propio, así como una forma de concienciar a la gente sobre la necesidad de tener más apoyos en materia de investigación. Bueno, pues cuando Juanmi vino a la Concejalía de Bienestar Social pues a pedirnos algún tipo de apoyo institucional para pues ayudarle en su causa, como no podía ser de otra manera, nos pusimos a su disposición. Yo además a Juanmi tengo muy buen recuerdo de él porque lo conozco en la etapa en la que fuimos mayorales y ya desde entonces pues ya apuntaba pues ese amor por la música y ahora, pues como él decía, gracias a mi enfermedad, ¿no? Una frase que nos ha chocado mucho en su conferencia, pues gracias a la enfermedad, entre una de las cosas que ha podido conseguir pues es el grabar este disco que tanta ilusión le hace. Tras una breve conferencia sobre las enfermedades raras, Juan Miguel interpretó sus 3 canciones ante el público congregado en la Casa del Fester. Los asistentes pudieron adquirir el CD para colaborar con la causa, ya que todo lo que se recaude con su venta se destinará a la investigación de estas enfermedades. La cuarta subida a la Cruz de Benidorm se celebrará el próximo 3 de mayo. Se realizará sobre un circuito de 10.000 metros, cuyo ecuador estará situado en lo alto de la Serra Gelada, en el punto en el que se erige la cruz. El concejal de Deportes explicó que en su día esta prueba se pensó con motivo de la festividad de la cruz, y esta prueba encajó perfectamente. Estaba contento porque es una carrera que se inició en mi anterior etapa como concejal de Deportes. En un momento determinado yo dije, bueno, el día de la cruz, del que todo el mundo sabe que yo soy muy devoto, pues ¿por qué no podemos hacer
algo diferente, algo que también pueda ir en la programación del Día de la Cruz en Benidorm. Y pensamos en esta subida a la cruz. La prueba tiene dos modalidades, corredores y andarines o senderistas, además de carreras infantiles que tendrán lugar en el Parque de la Higuera a partir de las 12. La salida de los senderistas se dará a las 9 de la mañana y la de los corredores a las 10, ambas desde la Plaza de Sus Majestades los Reyes de España, donde también estará situada la meta. El año pasado se añadió una prueba para andarines, senderistas y nordic walking, que son los que llevan los bastones para andar. Esa prueba saldrá a las 9 de la mañana, sin cortar tráfico, y la carrera empieza a las 10 de la mañana, desde la Plaza del Ayuntamiento, salida meta. Tiene 10 kilómetros de distancia. Las inscripciones tendrán un precio de 13 euros hasta el jueves 30 de abril, o de 15 hasta 30 minutos antes de la prueba en el caso de los corredores, y de 5 y 10 euros en el de los senderistas con el mismo plazo. En el caso de las carreras infantiles, será de 2 euros como pago del seguro de accidentes. Villajoyosa ha vivido durante este fin de semana una de romanos. La cuarta edición de Festum Alonis se ha celebrado en la localidad con una gran afluencia de público. Se consolida así un evento cultural y turístico organizado por la Asociación Hispania Romana en la Vila, o lo que es lo mismo, la Ciudad Romana del Alón. Uno de los actos más destacados de todo el fin de semana fue la recreación de una boda romana en el campamento ubicado en la Playa del Paraíso. La Vila es una de las 9 ciudades romanas de la Comunidad Valenciana y hace 4 años firmamos un convenio con la Sociedad de Recreación Histórica Hispania Romana, que se dedican un poco, su hobby es recrear la vida romana en toda la península ibérica. Y bueno, llevan 4 años viniendo aquí. El primer año acamparon en la Torre San Josep, el segundo año lo hicieron en la Mayaeta, y llevamos 2 años acampando aquí en la Playa del Paraíso, que es un espacio salvaje, un espacio natural, un espacio medioambientalmente conservado como siempre, y les ha encantado esto. Y bueno, cada año vienen estas personas que se dedican a hacer recreación histórica, y bueno, este año van a hacer una boda. El concejal de Patrimonio Histórico, Pepe Lloret, ha explicado que desde Patrimonio Histórico se enfocan todas las acciones hacia el posicionamiento de la marca La Vila Joyosa como destino singular en la comarca, que pivota sobre el turismo cultural. Lo que queremos hacer es crear un producto diferenciado del resto de la comarca, más que nada por complementar todo el turismo cultural, y gracias a los restos arqueológicos y a la interpretación que le estamos dando, creemos que vamos a posicionarnos de una forma muy bien, muy competitiva. Las actividades de Festum Alonis han englobado visitas guiadas al campamento romano instalado en la Playa del Paraíso, esta boda romana y un desfile civil con escolta militar hasta el nuevo Museo de la Vila. Por último, el miércoles 29 de abril se ha programado la conferencia La Almiserá, un monumento romano en el Territorium de Alón, a cargo de Antonio Sellés, a las 7:30 en el auditorio del Centro Social Llar del Pensionista. Villajoyosa contará con un nuevo camping en La Setina, en la carretera de Finestrat, al lado del Ecoparque de la Vila, que ampliarán la oferta de alojamiento turístico en Villajoyosa en 600 plazas. La empresa ya está realizando los trámites para comenzar las obras del mismo cuanto antes. Este proyecto se suma al camping El Torres, inaugurado hace apenas unos meses, con unas 500 plazas de alojamiento. El nuevo camping, que está previsto que esté construido en otoño, es una iniciativa empresarial que apuesta por Villajoyosa para ampliar sus negocios. La empresa es la misma que gestiona el camping de Armello en Benidorm. Desde el gobierno local destacan que este nuevo camping supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo en Villajoyosa, en concreto 15 puestos fijos, algo que persigue el gobierno local, por lo que apoya esta iniciativa privada que suponga una generación de empleo y riqueza. Además, considera que tanto el nuevo camping como el del Torres supondrán la creación de empleo y riqueza en la vila, al tiempo que dinamizarán la economía local, dado que los turistas acuden a bares, cafeterías, tiendas y otros comercios de la ciudad.
El nuevo camping, con 160 parcelas que suman aproximadamente 600 plazas de alojamiento, tiene la peculiaridad de que va a estar tematizado poniendo el foco de atención en la cultura, algo que coincide con la estrategia del gobierno local de convertir el turismo local en un nuevo modelo económico para la vila. La ciudad deportiva Camilo Cano acogió el sexto concurso nacional canino Villa de la Nucía. Este concurso de perros está organizado por la Sociedad Canina de Alicante con la colaboración de Tot d'Animals, Royal Canin y el Ayuntamiento Nuciero. También se desarrollaron diferentes exhibiciones de rescate del grupo de perros de USAR 13. Pues bueno, la jornada está yendo pues como todos los años, con un ambiente de gente espectacular, como estamos viendo. El concurso consta, pues como siempre, del concurso canino que organiza la Real Sociedad Canina de España, que es el concurso de belleza, pero al mismo tiempo lo que hacemos es que pueda concursar todos los perros que vienen, sean mestizos, sean perros de razas sin pedigrí, y así todo el mundo tiene la oportunidad de poder participar con su perro. En otro ring anexo están los del grupo de USAR, que son los que hacen pues disciplinas diferentes como rescate, detección de olores, terapia, todas las cosas para que la gente que viene no solamente vea concurso de belleza, sino que también vea exhibiciones y se puedan divertir y pasar un domingo espectacular con nosotros. En la Nucía se dieron cita a más de 250 perros de la Comunidad Valenciana, Murcia y otras provincias cercanas y aproximadamente unas 2.000 personas. Esta prueba es puntuable para el campeonato provincial y contó como novedad con un especial de Book Dog inglés. Y en el día de hoy estamos aquí enseñándole un poquito a toda la ciudad de La Nucía, aprovechando el concurso canino que hacen aquí todos los años, enseñando un poquito las habilidades que tienen nuestros perros, tanto en terapia asistida con personas que lo necesiten, como en el tema de rescate, habilidades en tema de altura, vertical y demás. La ONG la compone todo voluntarios. Dentro de todos nuestros voluntarios hay bomberos, hay policías, guardias civiles, hay sanitarios y luego también hay gente que trabaja en una oficina, trabaja en un bar, le gusta todo el tema del trabajo con perros y se dedican a entrenar con nosotros todo el tema de rescate canino, obediencia y también para hacer terapia en los centros concertados que tenemos. En este concurso canino hubo tres categorías: cachorros, jóvenes y adultos. Al final se eligió al mejor perro de la comarca de la Marina Baixa, al mejor perro de raza española, mejores parejas y mejores lotes de cría. Dentro de este concurso también hay un premio individual al mejor niño que concursara con perro juvenil e infantil. Los alumnos del Colegio Almedia de Callosa de Ensarriá realizaron este fin de semana su festival de alumnos. Patrocinado por Caixa Callosa, la orquesta, el coro y el ballet del centro educativo lograron completar el aforo del Centro de Artes Alteano. Llevamos ya unos 12 años actuando aquí. En fin, esperemos que salga hoy todo bien. Hoy actuará nuestro coro con más de 160 niños, nuestra orquesta con más de 50 integrantes y el ballet del Colegio Almedia con 70 niños y niñas que bailan. Este acto anual se realiza para mostrar la evolución de los alumnos a lo largo de toda su formación. Actualmente el coro cuenta con unos 200 jóvenes, la orquesta y el ballet con medio centenar respectivamente. El Colegio Almedia realiza esta actuación desde hace más de una década y una vez más completó el aforo del auditorio. Los chavales se mostraban muy ilusionados para poder mostrar todo lo que han aprendido hasta ahora. Pues esto es un acto que organiza el Colegio Almedia, donde participa la orquesta del colegio, el coro y el ballet. Yo participo en el ballet, en el que cada año pues hacemos un espectáculo donde hay temas diferentes. El Colegio Almedia imparte formación desde infantil hasta bachillerato. Sus actividades extraescolares, como puede comprobarse, son también un aliciente más para los chavales que disfrutan a la vez que aprenden de una forma lúdica y divertida. La Corporación Municipal de Finestrat ha recibido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento al grupo de turistas franceses de la hermanada localidad de Saint-Vaureux, que han viajado durante estos días para conocer Finestrat.
Antes de la recepción en el consistorio, el grupo ha visitado los rincones más característicos del casco histórico de la localidad mediante la ruta Descubre Finestrat y acompañados por un técnico municipal. El alcalde de Finestrat, Honorato Algado, les ha dado la bienvenida y les ha hecho entrega de un cuadro donde se representa el otorgamiento de la Carta Puebla y el nacimiento de Finestrat como pueblo. Por su parte, la representante del Ayuntamiento de Saint-Vaury, Gassomant Meureux, también le ha regalado al primer edil un cuadro representativo de su localidad y una edición de libros de la región francesa en la que residen. El alcalde ha recordado los motivos por los cuales se produjo el hermanamiento entre Finestrat y la localidad francesa en el año 1988, al tiempo que explicaba que desde entonces se han creado fuertes vínculos y lazos de unión entre la localidad alicantina y la francesa, que sirvió de cuna para que muchos emigrantes finestratenses que tuvieron que salir de la ciudad natal para poder ganarse un jornal. Tras la recepción ha tenido lugar una comida en un restaurante del municipio y por la tarde se ha organizado en su honor un concierto musical a cargo de la rondalla Cordes y Veus Font del Molí. Viajar en la línea 9 del tram que une Denia con Benidorm está volviendo a ser muy difícil durante este fin de semana debido al corte de la conexión entre Loya de Altea y Teulada a causa de unas obras de mantenimiento que obliga a los viajeros a trasladarse en autobús entre esas dos estaciones antes de volver a subirse a los vagones. El Sindicato Ferroviario Intersindical calificó de caótica la planificación que ha realizado la empresa pública que gestiona el tren Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana de esta situación, ya que a los retrasos propios de circular con autobús entre ambas estaciones por la carretera nacional 332 hubo que sumar durante el sábado la grave avería de las unidades diésel del Trenet, la única que habían dejado para circular sin mayor previsión entre Benidorm y La Olla. Esta circunstancia dejaba sin tren a todos los viajeros que habían subido en autobús en Teulada y desembarcaban en Loya para continuar el viaje por tram hasta Benidorm. Para evitarlo, y según el citado sindicato, Ferrocarrils optó por utilizar el convoy que había destinado a las obras de mantenimiento para poder reanudar el servicio de viajeros, lo que a su vez, y en un peculiar efecto cascada, obligó a suspender de forma momentánea esos trabajos de reparación de la vía entre las dos comarcas de la Marina. Los trabajos consisten en realizar pruebas de carga en los puentes para garantizar su seguridad, toda vez que los mismos cuentan con más de 100 años de antigüedad. El promedio de retraso de la línea 9 estaba al final de la jornada entre 11 y 40 minutos. El cierre de la línea entre Loya y Teulada también se mantuvo el domingo, según las previsiones de la empresa pública. El ayuntamiento ha ordenado el cierre del túnel que atraviesa la parte inferior de la fortaleza al haberse producido desprendimientos de piedras desde el lienzo que da a la parte de la avenida Ronda de Muralles. Además, el consistorio ha colocado vallas para disuadir a los transeúntes de que entren en el túnel y también ha habilitado carteles informativos para explicar los motivos. Fuentes municipales han informado de que a lo largo de la jornada acudirá un técnico municipal para valorar la situación de la muralla afectada y dictaminar cuánto tiempo debe estar cerrado este túnel, de bastante importancia para el funcionamiento cotidiano de la localidad, ya que permite a los vecinos desplazarse desde la parte norte de la ciudad hasta la calle La Mar y el centro urbano. No es la primera vez que desprendimientos de piedras obligan a cerrar este paso subterráneo. Este nuevo episodio reabre el debate sobre la necesidad de intervenir en la fortaleza que en los últimos años apenas ha contado con inversiones para su recuperación patrimonial. El túnel data de la Guerra Civil, cuando fue excavado en la base de la colina que sustenta el castillo como refugio frente a los bombardeos. Fins ací el recorregut de 12 Televisió per les notícies de la Marina Alta i la Marina Baixa. Els tornem a veure demà a la mateixa hora i els esperem. Adeu.